aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorifica a Dios, glorifica a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Saludo a todos los presentes y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la paz del Señor Jesucristo. Amén. Reciba también el saludo de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos y toda la congregación de la Iglesia Pentecostal La Cosecha en Chiclayo, donde se encuentra la sede nacional de esta obra de Dios. Amén. Ahí estamos predicando el Evangelio, gloria al Señor, hasta que el Señor nos llame, gloria al Señor, seguimos anunciando el Evangelio. Amén. Gloria al Señor, aleluya. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Hay poder de Dios aquí en Babamarca o no? ¡Gloria a Dios! ¿En todas las iglesias evangélicas o solamente La Cosecha? Solamente La Cosecha, pues, porque la iglesia es una sola. Una sola es la iglesia. Desde que Jesús vino, la fundó hasta que Cristo venga a llevar su iglesia, la iglesia siempre sigue siendo una sola. Y Cristo dijo, después que murió, resucitó, antes que parta al cielo, le dijo a sus discípulos, ir a todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Dos lugares para el hombre y para la mujer después de la muerte. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. Señales, el Evangelio tiene señales, para que nadie te engañe con huecas filosofías. Que vive. Para que nadie te engañe. En mi nombre echará fuera demonios y pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Ya. El enfermo se sana solamente en la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. No se sana en cualquier iglesia, porque Jesús no está en cualquier iglesia, está en Jesús con los que guardamos su palabra. Dios está con los que guardamos su palabra. Dios del Espíritu Santo a los que guardan su palabra. Ya, y ese está con Dios y Dios hace milagros a través de esa persona que está con Dios. Así de sencillo, para que nadie te engañe. Por sus frutos se conocerá el árbol, dice el Señor. ¿Quién vive? Bueno, antes de predicar vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar un momentito. Lance su mano para Dios. Vamos a orar por las autoridades terrenales también. Dios es el que pone y quita autoridades. Amén. Vamos a orar para las autoridades de nuestra nación y todo el mundo, porque todo el mundo está corrompido. No vaya a creer que el Perú nomás, no. Todo el mundo está corrompido. Ya todo el mundo. Ahora, Señor, en todas las naciones. Lo que sucede en el Perú sucede en otros países y en otros países peores todavía. ¿Quién vive? Cristo. Vamos, Israel, vamos a orar por Israel. Israel es el pueblo de Dios. ¿Está escuchando? Israel es un pueblo bendito. Y la Biblia dice, bendito los que te bendijeron, le dijo Abraham. Y malditos los que te maldijeren. Tenga cuidado con lanzar una palabra contra Israel, porque Israel es el pueblo de Dios, bendecido por Dios, que rechazaron a Jesucristo, que lo aceptaron, pero Dios le sigue amando a Israel. ¿Quién vive? Cristo. El que le va a dar el pago es Dios. ¿Ya? Entonces hay que saber eso, porque algunos hablan mal contra Israel por motivo político. Hugo Chávez habló mal de Israel y maldijo a Israel con todas sus vísceras. Al siguiente día con vísceras cancerosas, le vino el cáncer en las vísceras. Y se iba a Cuba de tiempo en tiempo, le cortaban ciertos centímetros de vísceras hasta que se quedó sin vísceras y se murió. ¿Quién vive? Cristo. Eso fue lo que le pasó a Hugo Chávez, maldijo a Israel, a Jerusalén. A Jerusalén no se lanza nada más, es el pueblo de Dios. Pero lo hacen por política, por ignorancia, pues. Ignorantes. Y encima se creen sabios, que vive. Cristo. Aleluya. Nosotros no somos políticos, nosotros somos siervos de Dios. Y los que son de Dios nos escuchan, los que no son de Dios no nos escuchan y no hay problema. Que vive. Cristo. Vamos ahora, levanta su mano para Dios, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aquí estamos, Señor, en tu presencia hoy día sábado 24 de febrero de 2024 en Bambamarca, Señor, anunciando tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos orando aquí también, Señor, por la salvación de nuestras almas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Oramos también por los que han venido con enfermedades, con dolencias, para que tú, Señor, con tu poder, aleluya, reprenda a los demonios y las personas queden sanas y curadas, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por todos los oyentes del programa La Voz de Salvación. Abre su entendimiento, Dios mío. Ten misericordia, ten piedad. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por las autoridades de toda la tierra, por los que están en inminencia, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Sí, Señor, porque hay un solo Dios y un solo medidor entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El cual quiere que todos los hombres seamos salvos. Sí, Señor, ten piedad, misericordia. Oro por las autoridades del Perú también, Señor. Oro por las autoridades del Perú, en todo el Perú, Señor. Ten misericordia, ten piedad, en el nombre de Jesús. Reprendo demonios, reprendo espíritu maligno. Salga, demonio, salga, espíritu maligno. Salga, salga, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Que dar gracias a Dios por todo, amén. Todo lo que nosotros tenemos es de parte de Dios, sea bueno o sea malo. Gloria al Señor, quien vive. Cristo. Y hay que dar gracias a Dios en todo. Job le vino una prueba terrible y él dijo: bendito sea Jehová. Se da cuenta, Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. Y después, cuando él cae la enfermedad, ¿qué cosa recibimos? Solamente bienes y males. No, sea bendito el nombre de Jehová. Hay que dar gracias a Dios por todo. Amén. Y nos va a ir bien. Ahora vamos a la palabra de Dios. San Lucas capítulo 8, versículo. Aleluya. 4 adelante. Parábola del sembrador, vamos a leer. Gloria al Señor. Aleluya, y a su nombre. Estoy apenado que una oveja el diablo se la llevó. Y se la llevó al infierno. Se la llevó al infierno. Gloria al Señor. Los 32 años que estoy como pastor, recién me entero que un alma se llega a perder. Así como se perdió Judas. Judas andaba con Jesús, pero se perdió. Y ahora vamos a leer algo para que usted evite cosas que no convienen. Ya que me ven. Y cuidarse del hombre, pues. Esta mujer que se perdió, la misma familia la ayudó a perder. La familia incrédula. Se enfermó, se fue de su familia. La familia le dijo que le iba a llevar a un día un médico. Y en vez de llevarla al médico, la llevan a un brujo. Y ahí comenzó su pecado. Ahí comenzó su pecado. Y la llevaron al brujo y quedó peor. Después la llevaron a la iglesia, la cosecha se sanó. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos en San Lucas capítulo 8, versículo 4 adelante. Parábola del sembrador. Juntándose una gran multitud y los de que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo, la comieron. Otra parte cayó sobre las
la piedra. Y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella se ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero los otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no oigan. Esta es, pues, la parábola, la semilla y la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Vamos a orar. Cuando su mano para Dios comienza así, gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender esa vida de lo alto, Dios mío. Ayúdanos, Señor, Dios mío, para eterno, a hablar tu palabra, tu Espíritu Santo, hable en mis labios, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ven, Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Reprendo demonios, reprendo espíritu maligno, reprendo espíritu cruz. Sal, demonios, salga, salga. En nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntese y escuche, como dice la palabra, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. La palabra de Dios hay que escucharla con bastante atención. Toda la palabra de Dios, toda. A veces hay versículos que son bien claves, pero que no los tomamos en cuenta. Por eso la palabra de Dios hay que meditarla, no hay que leerla por leerla. Usted la lee por leerla, es como si leyera cualquier cosa, como si leyera un periódico. No, la palabra de Dios hay que meditarla, no hay que estudiarla tampoco, sino meditarla. ¿Ya? Se medita. ¿Quién vive? Por no meditar la palabra, el diablo engaña. Eva no meditó en la palabra que Dios le dijo, único mandamiento. Le aumentó y el diablo le logró engañar. ¿Quién vive? Cristo. Le vino la muerte por causa del engaño de Satanás. Nosotros estamos en guerra, tenemos un enemigo que se llama Diablo y Satanás, y él tiene sus ejércitos, sus demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales que luchan contra el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y a quién utiliza para luchar con el pueblo de Dios? Con el hombre que Dios ha creado, que lo ha corrompido. Claro, no todos estamos corrompidos. Cuando venimos a Cristo, Él nos perdona el pecado de Adán y Eva y nos hace hijos de Dios una vez más, nos da las vestiduras blancas que están arriba esperando, si es que perseveramos hasta el fin. ¿Quién vive? Cristo. Al venir a Jesucristo pasamos de muerte a vida, de la potestad de Satanás hacia la potestad de Dios, de las tinieblas a la luz. Aleluya. Recibimos perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo y nos hace hijo de Dios. Pero ahí entramos en guerra. ¿Con quién? Con los que todavía no han pasado, pues. Y Satanás utiliza a esas personas. ¿Quién vive? Cristo. Y no solamente utiliza a esas personas, también llega a utilizar a las personas que ya estamos dentro del Evangelio. Por eso siempre yo les digo, conozcan primeramente a Dios y conózcanlo al diablo. Pablo dice que algunos no conocen a Dios. Así dice Pablo. Y así hay, pues. Algunos no conocen a Dios. Él dice, para vergüenza vuestra lo digo. Usted da mal testimonio, usted no conoce a Dios. Porque Dios no quiere que el cristiano que lo ama a él dé un mal testimonio. Porque Dios quiere salvar a todas las almas.
y por el mal testimonio muchas personas se van a perder lamentablemente. Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas delante del mundo, y a su nombre. Es como una carta que está abierta, y esa carta la lee el mundo y nos está viendo. Gloria al Señor, que vive. Cometes algo de lo que está en la palabra de Dios, fuera de la palabra de Dios, automáticamente. Por eso no me quiero convertir en el evangelio, porque mira lo que hacen. Mira lo que hacen. ¿Quién vive? Por eso Cristo vino para perdonar y para dar un buen ejemplo y para ser manso y humilde de corazón. A veces entramos en contiendas. Ahí en Chiclayo había un pleito, a un hermano le han dado una golpiza, pero se la merece, ¿ya? Se la merece. ¿Qué pasa? Había un hermano que estaba trabajando ahí, un vecino, no hermano, vecino, trabajando ahí en su... haciendo una seque, no sé qué estaría haciendo. Y estaba botando la tierra al terreno de un hermano miembro, que era el lindero, que vive. Ya, entonces él terminó tarde de hacer su zanja, al siguiente día él la iba a botar, o sea, a limpiar el terreno del hermano. Pero el hermano ya llegó y le dice, oye, ¿para qué has botado la tierra en mi terreno? Que vive. Ya el otro le dijo, ¿sabes qué? Yo te la voy a limpiar mañana porque ahorita ya estoy cansado, yo me voy a descansar. Y el hermano le hace el lío ahí, entra en contienda. El cristiano no es contencioso. La Biblia dice que el cristiano, el siervo de Dios, no es contencioso, sino amable para con todos. Nosotros no debemos de pelear con nadie, ni discutir. Hay que soportarlo. La Biblia dice que hay que estar en paz con todos los hombres. ¿Quién vive? Pero el hermano le entró un demonio, aleluya, y le manda un golpe en la cara al mundano. Y nosotros no peleamos con esto, pues con mano. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes satánicas de maldad. ¿Quién vive? Y le da una bofetada. Y el otro agarra y aprovecha y lo agarra a golpes. Él llegó a dar la queja. El mundano llegó a dar la queja. Quiero hablar de un hermano que ha hecho esto. Y me habló así como estoy hablando. Y me dijo, él comenzó. Yo no le iba a pegar porque yo sé que es hermano. Pero él comenzó y me dio una bofetada. Entonces yo agarré a golpes y lo tiré al suelo. ¿Quién vive? Y pastor, por acá le he hecho unas heridas. Habló todo. Aleluya. Le digo, bueno, usted tiene razón porque es mundano y usted tiene un demonio en su cuerpo. ¿Ya? El otro no debe pelear porque es cristiano, pero se ha descuidado de las cosas de Dios y se le metió también un demonio y entre demonios se ha agarrado a pelear. ¿Qué vive? Aleluya. Porque es así, pues. Yo le estoy diciendo la verdad. Tengo que decirle la verdad. Él está endemoniado. Y al otro también se le metió un demonio para pegarle en la cara. ¿Qué vive? Aleluya. Por eso el nombre de Dios tiene que ser sobrio, pues. Tiene que, ¿cómo se llama? Tener dominio propio de su cuerpo. Tener dominio propio. Quiero reaccionar, pero yo me acuerdo que soy cristiano y que no debo reaccionar, pues. Que debo de ser amable, que esa alma que está ahí está perdida y que Dios quiere salvarla. Pero el otro no agarra y de frente le mete una bofetada. Y sin ningún motivo. ¿Quién vive? No te está suplicando, le dice que le tenga paciencia y que al siguiente día le va a limpiar por ahí donde ha sacado la tierra, pues para mañana temprano voy a limpiarlo. Y el hermano, aleluya, de la iglesia de la cosecha, le da un golpe. ¿Quién vive? Aleluya. No se reacciona así, ya. Dese un golpe usted si quiere, pero no golpea a la gente. ¿Quién vive? Ya se le llamó la atención al hermano, para ver si era cierto, porque al mundano tampoco no se le puede creer todo.
Ya, entonces, y aceptó que así había sido, pues, y que él había comenzado el pleito. Yo le daude. Aleluya. Reconoció, se humilló, pidió misericordia. Y ahí ha quedado el problema. Y tiene que amistarse con su vecino. ¿Quién vive? Aquí la palabra de Dios habla sobre la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar la semilla, parte cayó en camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en espinos y parte en buena tierra. Cuatro partes. Una de esas partes, que es la buena tierra, es la que se salva, es la que da fruto a 100 por 1. El que cae en el camino, viene las aves y se lo llevan. ¿Ya? Aquí dice, viene el diablo y quita lo que fue sembrar en su corazón. ¿Quién vive? Ya, entonces dice, viene las aves y se la come porque está en el camino, está botada. Otra parte cae en espinos. Nace, pero como no tiene raíz, se seca y no da fruto tampoco. Otra parte cae en espinos y por los afanes del mundo, las riquezas, deja el camino de Dios y se dedica a trabajar, a buscar dinero, buscar dinero. Gloria al Señor. Y el Señor Jesucristo nos enseña que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Quién vive? Por mucho que te afanes, no vas a medir un codo de más. No hay que afanarse. Pero. Y nos pone el ejemplo, mira las aves de los cielos, no trabajan, no siembran, no cosechan. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Gloria al Señor. Y vosotros, hombres de poca fe, gloria al Señor, ¿no los alimentará mejor que las aves? Nos alimenta. Pero. El problema está que nos olvidamos de Dios, que vive. A su nombre. Hay que creerle a Dios. ¿Ya? Yo antes también trabajaba y ganaba plata, ganaba buena plata. ¿Ya? Aleluya. Así como dirijo la iglesia, así también dirigí antes yo mi negocio. Mi negocio lo trabajaba así como igualito que la iglesia. Tenía bastante cuidado. Aleluya. Y ganaba plata. Pero hasta después que ya el Señor me dijo, deja ese trabajo y vente conmigo y yo te voy a bendecir. Pero me dijo, deja todo. Pues, ¿qué me ven? Yo vendí algunos a créditos, esos que le dejaba a créditos, tuve que dejarlo todo. Todo. Y el Señor me llevó. Ya me había dado mi esposa, me llevó, me dijo, ándate allá. ¿Qué me ven? Y cuando estábamos saliendo de Lima, donde nos habían mandado, veíamos que llovía atrás de nosotros, dólares. Caminábamos más al norte, más dólares. Llegamos a Chiclayo, un diluvio de dólares. Y otras personas querían agarrarlos, no podían. Solamente los podía agarrar yo. ¿Quién vive? Eso es la bendición. Al comienzo no había bendiciones. Hubo pruebas económicas, pero después vino la bendición hasta ahorita. ¿Quién vive? Cristo. Te bendeciré hasta que sobre abunde. ¿Quién vive? Cristo. Eso no le quiere decir que yo soy rico, porque el Señor, en la obra de Dios no hay ricos por ese caso. ¿Ya? Pablo dice, con tal que tengamos con qué comer y con qué vestirnos, estemos tranquilos, porque nadie hemos traído, nada vamos a llevar. ¿Ya? Gloria al Señor. Que el Señor está bendiciendo, sí, primeramente es su iglesia la que está bendecida. Y por la bendición de la iglesia también yo tengo para vestirme y para comer, para mí, mi esposa y mis hijos. Porque la Biblia dice, el que predique el evangelio, viva del evangelio. Pero yo no puedo enriquecerme del evangelio, pues. No puedo enriquecerme. Aleluya. Pablo dice, yo tengo derecho, dice Pablo. Él tampoco no se enriquecía. Y llegaba ofrendas, que como usted ni se imagina. La gente de aquellos días vendía casas, heredades y traía la ofrenda
a los pies de quién? De los apóstoles. ¿Quién vive? Cristo. Pero era para la obra de Dios. Igualito es acá también. Acá hay ofrendas, como ustedes se imaginan, pero todo es para Dios. No es para el pastor Córdoba. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, acá donde se enriquece, ¿para qué? Para allá el Señor nos va a dar nuestra recompensa. ¿Ya? La iglesia, sí, pues, tiene sus... todos los locales son del Señor. Son del Señor. Que un día cuando demos cuenta, como dice en Mateo 25, ahí voy a decir, tanto me diste y ahí está tanto. Porque un día vamos a dar cuenta a Dios de todo lo que el Señor nos ha dado. O sea, los talentos que nos ha dado, esos talentos es para trabajarlos. Gloria al Señor. Y por esos talentos te va a recompensar según lo que hayas ganado. ¿Quién vive? Y no te lo puedes gastar personalmente. Ahí está el problema. Por eso hay iglesias que no crecen nada y por último ni se salvan. ¿Por qué? Porque piensa que es para el pastor, piensa que es para los hermanos. No, nada. ¿Quién vive? Para los hermanos es el trabajo y Dios les bendice, les multiplica y cumplen con su diezmo. Gloria al Señor. Pero hay algo que vive de diezmo y ofrendas. Antiguamente era la tribu de Leví. Leví no recibió heredad de parte de Jehová. Josué no repartió a Leví porque Dios le dijo, a Leví no le repartas porque Leví, aleluya, Jehová va a hacer su porción. O sea, ellos no van a trabajar. Ellos van a trabajar en mi casa de oración. Y ustedes, las 11 tribus, reparten las tierras que les voy a dar. Y de allí van a trabajar y van a llevar los diezmos y las ofrendas a la casa de Leví. Por eso dice, traer diezmos a mi casa, y hay alimento en mi casa. ¿Para qué eran esos diezmos y ofrendas? Para que Leví se alimente y se vista. Pero no podía utilizar los de Leví, comprarse una propiedad, comprarse nada, porque justamente dice que ellos no tengan nada. Así también lo dice a nosotros, que vive. A mí me dijo, deja todo, porque yo podía ser pastor y seguir haciendo mis corbatas. Aleluya, que vive. Ya, el Señor me dijo, deja todo y ven conmigo y yo te voy a bendecir, que vive. Y dejar tú de dejar todo, ya. Yo podía seguir con mis corbatas. Gloria al Señor, que vive. Entonces, así son las cosas. Ahora, ¿qué hace Leví? Porque llevaba cantidad de ofrendas. ¿Y por qué Israel, las 11 tribus, llevaban diezmos? Porque Dios les bendecía, pues, y les sigue bendiciendo hasta ahora. ¿Quién vive? Israel vive en un país que recién tiene 70 años ahí en la Franja de Gaza. 70 años, y es un país poderosísimo, tanto en guerra como en lo económico. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque Dios le bendice, porque ellos diezman. El diezmo te trae bendición. La ofrenda también te trae bendición. Aleluya. ¿Quién vive? Ya, pero entonces hay dos tipos de personas. Habíamos personas que estamos en la hora de Dios y Dios no nos permite, pues, que tengamos algo de riqueza personal. Ya, usted sí puede tener riqueza personal. Usted puede dar al pobre cuando necesita, o si ve un hermano pobre, usted le puede dar. Yo no puedo darle, pero no pudo dar al que le pidió limosna. Cuando subía Pedro y Juan a la casa de oración, ahí había uno que pedía limosnas, porque no podía trabajar. Al que no trabaja se le puede dar limosna. Pedro y Juan subían y él les pidió limosna. Pedro dijo, míranos a los ojos. El hombre se quedó mirando, pensando que le van a dar algo. Pero dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y camina. Y el hombre se le enderezaron sus pies y se levantó y caminó y saltaba y glorificaba a Dios. ¿Qué vive? No tengo ni oro ni plata, pero sí. Pero si llevaban cantidad de diezmos y ofrendas, que no sabían ni qué gastarlas.
y le daban comida a la gente. ¿Quién vive? Cristo. Ya. Porque no era tampoco para los apóstoles. Los apóstoles no podían tomar dinero para hacer algo que no está conforme a la palabra de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Entonces así son las cosas. Pero si es una persona particular, sí, Dios se agrada que le dé limosna al que necesita. Ahora, Señor, pero nosotros no podemos nada. A mí, ¿cuántas veces yo quisiera dar? Pero peco, pues. Yo peco. Porque yo no puedo dar cosas, pues. Al dar cosas, estaría robándole la gloria a Dios. Ahí está el problema. Porque yo soy ministro de Dios. Enseño las cosas de Dios. El pueblo sí puede dar, porque es el pueblo, pues. ¿Quién vive? Pero el hombre de Dios no. Por eso Pedro dijo, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo y camina. Y se levantó y se fue caminando. ¿Quién vive? Cristo. ¿Es mejor que una propina? ¿Mejor que una limosna? Eso no. Claro, pues. Es lo que tenemos nosotros también, pues. Aleluya. Y a su nombre. A su nombre. Ya, entonces acá enseña sobre la parábola del sembrador, ¿ya? Y la que fue sembrada en el camino, dice el Señor Jesucristo, que son los que oyen la palabra de Dios y la reciben con gozo, con alegría, con esperanza de vida eterna, porque esa es la esperanza que tenemos, que estábamos muertos en pecados y delitos y sabiendo que hay un infierno y vida eterna, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sigue esperanza, pero cuando nos hablan de Jesucristo que murió por nosotros, entonces nosotros recibimos esa palabra con gozo, con alegría. ¿Ya? Usted que está al borde de la muerte, pero aparece alguien que lo libre de la muerte, ¿se alegraría o no? Claro que sí, pues. Ya está, usted ya está ya para ir al abismo, pero de ahí al abismo viene alguien que pagó por usted y usted es librado. ¿Se va a alegrar o no? Claro que se va a alegrar, que vive. Es lo que pasa, pues. Recibe la palabra con gozo y con alegría, con esperanza de vida eterna. Pero luego, ¿quién viene? El diablo, y quita lo que fue sembrado en su corazón para que no siga y se salve. O sea, ya aceptó a Jesucristo. De repente estuvo un día, de repente estuvo un año, de repente estuvo 10 años. Pero no perseveró hasta el fin. El Señor Jesucristo dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevere hasta el fin será, el que persevere hasta el fin será salvo. Escuche lo que dice el apóstol Pablo, vamos a primera de Corintios, de segunda de Corintios, capítulo 11. Por gozo no está escrito estas palabras, hay que leerlas, hay que meditarlas, como dice José 1:8, para que medites en ellas, y hagas conforme lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién vive? ¿Ya encontraron? Dice así. Del 1 al 3 le voy a leer, ¿ya? Pablo dice, ojalá me toleréis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está hablando lo que le estoy hablando, que tenemos una lucha, una guerra. Y en esa guerra podemos ser engañados por el hombre. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que se confía en el hombre. En el hombre no se confía. ¿Quién vive? No hay hombre que uno se pueda confiar, ni en príncipes, ni en reyes. No se puede confiar en hombres. Porque la Biblia dice que 7 abominaciones hay en su corazón y cualquier momento se hacen manifiestas. ¿Y a su nombre? Aquí está hablando que todos los que hemos aceptado a Jesucristo, Cristo nos ha perdonado, nos ha hecho pueblo de Dios y somos la novia de Jesucristo. Somos la novia del Cordero. ¿Ya?
Es como un par de jóvenes que están por casarse. Entonces, ahí hay una novia y un novio. Ya, en la iglesia también, la novia somos nosotros. Jesucristo es el novio. Cuando ya seamos arrebatados, va a haber unas bodas allá en el cielo. Las bodas del Cordero. ¿Quién vive? Pero para ser digno de entrar a esas bodas, aquí vamos a ser probados y reprobados. Gloria al Señor. Y si la novia no es fiel, el Señor le puede esperar, pero sigue siendo infiel, hasta que llega el colmo. Hay que tener bastante cuidado. Ya le voy a decir dónde dice el colmo. A veces pecamos, el Señor nos perdona. Volvemos a pecar, el Señor nos vuelve a perdonar. Pero hay que tener cuidado. ¿Ya? Judas pecaba, Jesús le perdonaba. Los apóstoles, Pedro pecaba, Jesús le perdonaba. A Judas le llegó el colmo, el pecado, y se perdió. Pues se perdió, porque llegó al colmo. Ya le voy a decir con la Biblia, ¿ya? Pero no llegó al colmo. Se arrepintió y dejó de hacer lo malo, ¿ya? Cada vez que el Señor lo exhortaba, él se arrepentía. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Por eso es que, pero si se salva, pues. Pero si llega a salvar, aunque sea con muerte, por mano ajena, pero se salvó. ¿Y por qué tuvo que morir por mano ajena? Para ser purificado de lo que había hecho. Y como no había llegado al colmo, él tenía esperanza, la gracia todavía no se le había terminado. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces acá, pues, nosotros somos esa novia del Cordero, y como novia tenemos que ser sinceros con Dios. No solamente cuando nos ve el pastor, no, no. Usted olvídese del pastor. El pastor cualquier día se muere, el Señor puede poner otro pastor. ¿Quién vive? Los ojos tenemos que ponerlos en Jesucristo, y Él los está viendo las 24 horas. Y tiene nuestros cabellos contados, y si se nos cae un cabello, Él lo está mirando. ¿Usted cree eso o no? Entonces, con Él tenemos que ser sinceros, pues. Entonces, allí nosotros demostramos que sí conocemos a Dios. Ahora, Señor, nosotros le cuidamos del pastor, del hombre. Demostramos que no conocemos a Dios. Aleluya. Decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano, a la hermana. ¿Cómo podrás amar a Dios a quien no lo ves? Si no amas a tu hermano, ¿a quién lo ves? Ahí está la respuesta. Esas son las personas que no conocen a Dios, porque Dios es amor, y Dios quiere que tengamos amor unos con otros, y aún amemos a los que nos aborrecen. ¿Dios amó a los que nos aborrecen o no? El pecado aborrece a Dios. Y Él envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, cuando ya el hombre está condenado. El que en Él cree no será condenado, porque ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mas el que no creyere ya está condenado. O sea, se sigue con su condenación, porque no recibió el perdón de los pecados. Y el pecado es lo que aborrece a Dios. ¿Quién vive? Así de sencillo, ¿ya? Entonces, el que ama a Dios, conózcalo. Hay que conocerlo. No, hay muchos que no lo conocen. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Pablo dice, velar debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. El diablo conoce a Dios. Él ya no tiene salvación, pero él tiembla en su presencia, porque lo conoce. Nosotros no temblamos nada. Aleluya, ¿quién vive? Alabado sea el Señor. Nosotros debemos estar dispuestos aún a morir por Cristo. Es lo que tenemos que tener nosotros, a estar dispuestos a morir por causa del Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos la novia del Cordero, ¿ya?
Y Pablo dice que está hablando locuras, porque está hablando como loco. Por eso dice, toleradme mi locura, dice. A veces a nosotros nos consideran como locos porque hablamos, parece cosas locuras. Aleluya. Pero tenemos que decir la verdad, pues. Por ejemplo, es que viene a dar queja. Un demonio con el otro demonio se ha puesto a pelear. Tengo que decirle la verdad, pues. Pelear porque están con demonios. El otro es aleluya, gloria a Dios, pero se descuidó y se le metió un demonio. Que vive. Y ojalá se le haya metido uno nada más, porque Jesús dice que se le meten siete y aquel estado de aquel hombre viene a ser peor que lo que era antes. Ya su nombre. Ya. Presentados como una virgen pura a Cristo. ¿Ya? Como una virgen pura a Cristo. ¿Quién vive? Usted no se presenta así, es como una novia que quiere casarse con su novio, está en trato de casarse, pero de cuando en cuando fornica con otra persona. Entonces ya no es virgen. Se casa y el novio no le va a encontrar virgen. Así también en la iglesia también. Usted peca, ya no es virgen. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y ahora qué hacemos? Es lo que dice Pablo, pues. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Hay que tener celo de Dios. No hay que tener celo carnal. El celo carnal es pecado. El celo de Dios no es pecado porque nosotros cuidamos las cosas de Dios. Somos celosos de las cosas de Dios. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Por ejemplo, yo llamo la atención a los hermanos que ofenden a Dios y le digo la verdad. Aunque le duela, pero yo digo la verdad. Ya, porque ofende a Dios. Ya. Gloria al Señor. Y yo como representante acá tengo que defender a Dios. Eso hizo el Señor Jesucristo. Por eso que Él dice, gloria de los hombres, yo no recibo más, yo sé que no tienes amor de Dios. Porque a Jesús pues lo buscaba, Rabí, ¿dónde has estado? Te estaba buscando. Aleluya, me buscáis no porque gustas de la vida eterna, sino porque te comiste el pan y quieres más pan. ¿Quién vive? Aleluya. Y ahí luego dice, gloria de los hombres, yo no recibo. Porque ahí a Jesús pues lo buscaban. ¿Por qué? Por los milagros y porque habían comido pan y les había gustado. Que con dos peces y cinco panes comieron cerca de 12,000 personas. ¿Quién vive? La Biblia dice 5,000 hombres, sin contar las mujeres y las niños. Y muchas veces hay más mujeres que hombres. ¿Okay? Que hay más mujeres. Y también hay niños. ¿Quién vive? Comieron y sobraron 12 canastas. Ahora se comieron hasta saciarse. Entonces por ese milagro lo buscaban, pues gustaban de Jesús. De Jesús gustaba la gente. Lo que no gustaba es guardar la palabra de Dios. ¿Quién vive? Así como usted está bien, pues. Aleluya. Va el pastor Córdoba, va a haber un milagro. Vamos para allá. Pues no gusta guardar la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Quién vive? Ya no hay que guardar la palabra de Dios, hay que tener celo de Dios y hablar a otros y cuidar que nadie hable de Dios, ¿ya? No hables de Dios porque te va a caer juicio de Dios. Ahora, Señor, acá cuántos se le ha caído juicio de Dios, no solamente acá, en diferentes lugares. Acá hay dos testimonios que por ahí todos lo saben. Uno de las asambleas que quería meter preso por hablar de pensión 65, que Dios dijo que no reciban eso porque es del anticristo, ¿ya? Y que no cambien a Dios con el anticristo. Dios tiene para bendecirnos hasta que sobreabunde. Él es el dueño del oro y la plata. ¿Y por qué tenemos que mendigarle pan al diablo? ¿Quién vive? Y yo hablé de eso, los que quieren pasar seda no deben recibir eso. Y por allí uno de las asambleas que dijo, lo voy a denunciar al pastor Córdoba, y ya sabía que iba a venir, pero antes que llegue acá, él está muerto. Se fue por ahí a ayudar a cortar el árbol, le cortó el árbol en la cabeza, le traspasó una rama y murió. ¿Y dónde está?
tu soberbia. Y pastor de las asambleas, pastor y llamado pastor evangélico. ¿Quién vive? ¿A dónde cree que está eso? ¿A dónde cree que está? Después otro, creo que era jefe de rondas, que hablaba más de los diezmos, de la iglesia pentecostal cosecha que se habla, y le vino una pobreza, pidió dinero prestado, no pudo pagar y se tiró de un bordo de una casa, creo que se tiró para abajo. ¿Quién vive? Y aquí dice, y verás la recompensa de los impíos. Verás la recompensa de los impíos. Salmos 91. ¿Quién vive? El 3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién vive? Esto es lo que ha pasado con esa persona que te digo que se ha perdido. Te digo que se ha perdido porque se ha vuelto en pleno pecado. Qué terrible. Es una hermana normal que estaba. Pero cuando usted se enferme, no cometa errores. No se vaya a contarle al diablo que está enfermo o enferma. Cuéntele a Dios o cuéntele a un siervo de Dios. Pídale oración a un siervo de Dios que usted conoce de su iglesia. No de cualquier iglesia. Se va, creo que vive por Ramos Cucho, vivía. Se fue a Cajamarca, tenía por ahí sus parientes y los parientes le dijeron, vamos para llevarte al médico. Y como el médico estaba lejos, le llevaron al brujo. Tenía un familiar que era brujo, la llevaba al brujo, le ha dado remedios. Y le hizo peor. Después de eso se va a la iglesia de la cosecha, se sanó ahí en Cajamarca. Se sanó. Pero el brujo le había dado este remedio, si los tenía en su casa. Llegaba a su casa, otra vez enferma. Se fue a Ramos Cucho, le oraron, otra vez se sanó. Llega a su casa, otra vez enferma. Y justo aparece una mujer de otra iglesia. Y se entera que está enferma. ¿Ya? Y le hace una oración. Peor todavía. ¿Ya? Peor. Ahora, Señor, que vive. Y después creo que la llevan a un espiritista. ¿Ya? Y allí, en plena sesión de espiritismo, ahí se murió. Según el testimonio que me cuenta. Que vive. Imagínense. Y la Biblia condena de su espiritismo, habla su Biblia. Aleluya. O sea, muere en pleno acto de pecado. Ahora, Señor, a mí me da tristeza porque esa persona se ha perdido. Es de esta iglesia, pero es lamentable. Yo no quiero que se sigan perdiendo más. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 adelante. Dios promete. Perdón. Amonestación contra costumbres paganas. Deuteronomio 18, 9 adelante. Abra su Biblia. Y medite en esto y cuídese de hacer cosas que no debe hacer. El mundo hace todas esas cosas, pero el mundo todavía está pues caminando al infierno. ¿Que tiene esperanza de salvarse? Sí, cuando viene a Cristo Jesús, Cristo lo perdona de todas estas cosas. Pero nosotros que ya estamos perdonados, ¿cómo vamos a practicar estas cosas? ¿Quién vive? A su nombre. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 adelante, dice así. Cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderéis a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Está escuchando, sí? No aprenderás lo que hacían aquellas naciones. Y por causa de que hacían eso, Dios la desechó para ponerlo al pueblo de Dios. Y le dice, no aprendas esas costumbres pecaminosas. ¿Quién vive? Cristo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Está escuchando?
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. María ha muerto hace 2000 años, es la madre del Señor Jesús, pero ella no ruega por nadie, ella está muerta, está en el polvo, su alma está con Dios. Un día, cuando venga Jesús, va a resucitar para vida eterna. ¿Quién vive? Cristo. Es consultar a los muertos, pues. Es consultar a los muertos. ¿Ya? Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. A los muertos no se les consulta, ni se les lleva comida a los cementerios. No, no seas como el burro, como el caballo, dice el Señor. ¿Quién vive? Cristo. Un muerto no puede comer, está muerto. Está muerto. Su alma no sé dónde estará de ese muerto. ¿Ya? Gloria al Señor. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová Dios. ¿Quién vive? No le permitió en esos tiempos y ahora también igualito. ¿Este es su Dios de usted, Jehová, o no? Entonces, somos el mismo pueblo que está hablando acá. Gloria al Señor, ¿quién vive? Cristo. Ya, entonces, había naciones pues, que practicaban así, todas esas cosas. Y era una tierra fértil, donde fueron a heredar, pero donde está ahora Israel, es eso. ¿Ya? Pero los que vivían ahí eran unos pecadores, unos enemigos de Dios, ¿ya? Y no querían arrepentirse. Entonces Dios le entrega esa tierra a su siervo Abraham. Le hace la promesa que van a ir ahí a vivir. Pero la promesa que le hace, le dice que no es para esos tiempos donde estaba vivo Abraham, sino para después. ¿Y por qué? Vamos a ver lo que le estoy diciendo. Gloria al Señor, que el pecado llega al colmo. Cuando llega al colmo el pecado, entonces ahí acontece lo que Dios no quiere que acontezca. Génesis 18, no Génesis, a ver, 15. Génesis 15, versículo 16. Ahí donde Dios habla con Abraham y le dice que él no, en los tiempos de él, esa promesa no se va a cumplir, ¿ya? Aleluya. Incluso ahí todavía Abraham no tenía ni hijos. Gloria sea que vive. Pero Abraham creía porque Abraham tenía fe. Más el justo por la fe vivirá, dice Abraham. ¿Quién vive? Dios le estaba prometiendo cosas que Abraham ni siquiera había visto. Igual nosotros también tenemos la promesa de la vida eterna, ¿sí o no? Todavía no la vemos, pero si nosotros creemos y perseveramos y tratamos de cuidar, de hacer lo que Dios dice, vamos a tener esa heredad pues, eterna, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, con una ciudad celestial, con calles de oro y mar de cristal. Ya su nombre. Y ahí encontraron. Yo sé que usted la puede ver, leer, pero ni cuenta se da. Y esta es una palabra muy importante que usted debe de tenerla siempre en cuenta. Dice, y en la cuarta generación, le está diciendo en cuarta generación, ¿sabe cuántos tiene una generación? Son 40 años. 40 años. Y aquí le está diciendo en la cuarta generación después de Abraham. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad
del amorreo hasta aquí. Aún no ha llegado, ¿qué dice? A su colmo. No ha llegado al colmo, no ha llegado al final. Y Dios es justo. Pues. Dios no es que te pecó y allí mismo te van el juicio, no. Te puede demandar una disciplina, es muy diferente. Pero la muerte eterna no te llega inmediatamente. Que viven los pecadores, viven más que los que se convierten en el evangelio. Aleluya, que viven. Ya. Entonces aquí está diciéndole claramente que no es para esos tiempos, porque el pecado de esas naciones todavía no llega al colmo. No ha llegado al colmo. Y Dios es justo. ¿Ya? ¿Y qué practicaban? Lo que hemos leído en Deuteronomio 18, pues. Y por ese pecado Dios iba a sacar esas naciones, pero el pecado tenía que llegar al colmo. Satanás, ¿por qué todavía no es echado al agua de fuego? Porque todavía no llegaba al colmo, pues. Por eso no es echado al agua de fuego. Su pecado no ha llegado al colmo. ¿Quién vive? Y encima todavía va a reinar 7 años que Dios le va a permitir, Dios mismo le va a permitir. Él va a reinar durante 7 años, el anticristo. Y este anticristo es lo que la Biblia habla en Daniel, la cuarta bestia. ¿Quién vive? Y eso muy pronto se va a manifestar. Eso se va a manifestar. ¿De dónde viene? De Roma. Aleluya. De Roma viene la cuarta bestia, el anticristo, y a su nombre. Cuando Jesús estaba en Israel, ya la cuarta bestia ya estaba allí. César, creo que se llamaba esa persona, era el rey. ¿De dónde viene ese rey? De Roma. De Roma. Aleluya. Entonces, es el que lo quería matar a Jesucristo. Porque no quería que haya otro rey, quería que solamente haya un solo rey. Y había las novedades que había nacido un rey. Aleluya. Entonces él indagaba para tratar de matarlo, pero con engaño. Dígame a dónde está para ir y adorarle, decía. Aleluya. ¿Quién vive? César Augusto, creo que se llama ese. ¿Ya? Ese reinaba en Israel. ¿Ya? Por eso que Israel está bajo el yugo de Roma, pues. Un judío, un romano, tenía un saco de papa, vamos a poner. El romano le imponía al judío, habían hecho una ley, que el judío, si un romano tenía un saco de papas, se lo tenía que llevar una milla. No sé cuándo sería una milla, una cuadra posiblemente. Pues Jesús dice, si te pide que le lleves una milla, llévasela dos. Así dice Jesús. Gloria al Señor. Si te pide que le lleves una milla, llévasela dos, porque era obligatorio que un judío tenía que obedecerle a un romano. Estaba esclavizado. ¿Ya vive? Y los judíos querían, al comienzo, le pusieron palmeras cuando iba en su asno así cabalgando. Y decían, alabanzas. Pero después cambiaron la situación porque ellos querían un rey que los liberte de Roma. ¿Quién vive? Y Jesús no vino para eso, pues. Jesús vino para libertarnos del pecado. ¿Quién vive? A su nombre. Cuando Jesús le dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si al hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya. Si guardamos la palabra de Dios, somos verdaderamente discípulos de Cristo. Así es así. No la guardamos. Cualquier cosa somos menos discípulos de Jesucristo. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Ojalá todas las iglesias que hablan de Cristo fueran discípulos de Jesucristo. Pues, qué maravilla. El mundo no estaría así como está. ¿Quién vive? Y los judíos, sabiendo que estaban esclavizados por Roma, le contradicen. Y habían creído en Jesucristo. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué tú dices seréis libres?
Jesús le dijo, el que practica pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en casa, el hijo sí queda en casa. ¿Quién vive? ¿El hijo de quién? De Dios. ¿Ya su nombre? Así de sencillo. Y si el hijo libertare, se debe la libertad. Cristo vino para libertarlo al hombre del pecado y de los demonios para que pueda buscar a Dios y entrar a la vida eterna en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Ya su nombre? Sin santidad nadie verá al Señor. Para terminar, vamos a Pedro. A ver qué nos dice Pedro por acá. Aleluya. Pedro nos dice lo siguiente, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 adelante. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? Dice, porque no os hemos sido. A ver. ¿Quién vive? No, esta es la segunda. Primera de Pedro es. Estoy leyendo en la segunda. Canas. Primera de Pedro, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Llamamiento a una vida santa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Adelante dice así. Por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Ese es el arrebatamiento, ¿ya? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Eso todos los que ya conocemos a Cristo, que vamos a hacer cena, hemos pasado por eso. Teníamos deseos que Dios condena, pero los hacíamos porque vivíamos en la ignorancia. Gloria al Señor. Es lo que dice Pablo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, esos deseos de brujería, de hechicerías, de dejarse engañar por los hombres. La teníamos antes, venimos al conocimiento de la verdad, ya no tenemos que tener eso ahora ya. Pues. No tenemos que dejarnos engañar por los hombres. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos, porque yo soy santo. Dios es santo, y nosotros también, para estar con el santo, también tenemos que santificarnos, y no vivir en la ignorancia como antes vivíamos, sino que Jesús nos llamó a santificación, porque sin santidad nadie va a ver. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. El pecado te ensucia la vestimenta que tienes arriba. El pecado te ensucia. Cuando usted se humilla, se arrepiente, le derrama lágrimas, Señor, perdóname, Él le perdona. Pero va a tener consecuencias. Las vamos a tener. ¿Quién vive? ¿A dónde están esas consecuencias? En 1 Corintios capítulo 3, ahí habla. Que algunos se van a salvar con fuego. Eso es lo que la Iglesia Católica le llama la purificación, ¿ya? Pero esa purificación no es para los incrédulos, es para los cristianos que aceptaron a Cristo, pero en el camino de Jesucristo hacían cosas que no convienen, pero al final se llega a reconciliar con el Señor y muere reconciliado y se salvó. Si muere reconciliado, se salva. Aleluya, ¿quién vive? Cristo. Pero si muere en las manos del diablo, así como esta persona que hablé, no se salva porque está, justamente está muriendo en pleno pecado, pues. ¿A qué hora se reconcilió? No se reconcilió. Cuando ella la decía, es posible que se haya reconciliado, por eso le perdonó al Señor y le sanó. Volvió a ir, le volvió a perdonar y le sanó. Y ella pudo salvarse, pero esas cosas que hace iban a ser purificadas, pero ella no, porque ella muere en pleno pecado, y en pleno pecado muere condenada. Y la condenación va a ser peor que al que no conoció, que vive. Sí.
Por eso Pedro dice, mejor no hubiera sido no conocer el santo mandamiento que después de conocerle volverse atrás. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al lodo. ¿Quién vive? Mejor hubiera sido no conocer el santo mandamiento que después de conocerlo volverse atrás. El que no conoció, no conoció, pues. Se murió en pecado. Pero la condenación no es para todos iguales. El que conoció va a tener más condenación, lamentablemente. ¿Y a su nombre? A su nombre. Purgatorio no hay. Ya, no es que yo voy un tiempo y me voy a estar allí purgando, no. Lo que pasa que el cristiano, por ejemplo, cometió fornicación. Ya. Pablo, ¿qué dice? Mejor es casarse que estarse quemando. ¿Cuándo se quema? Cuando tiene una relación carnal sin casarse. Dos jóvenes se encuentran, se enamoran, tienen deseo carnal y antes de casarse cometen fornicación. No haga eso. Y no diga, no, el otro hizo así, después el pastor le dijo que se case y ha vuelto como miembros. No tome eso. Ahí usted ya está pecando deliberadamente. Usted está actuando con astucia, no como un niño en la malicia. ¿Qué me ve? Ya, porque algunos hacen eso, pues. Se equivocan. Por ahí, el lunes creo que salía una pareja llorando de ahí. Jóvenes los dos que podían casarse, pues. No tenía por qué fornicar si podían casarse. Tenía que hablar a sus padres. Ya eran miembros los dos mayores de edad, no tan mayores, pero ya pasaban los 20 años. Él podía casarse, pero había fornicado. Ahora, Señor, 2 años tienen de prueba y ellos no tienen que encontrarse para nada. Si es que hacen eso, a los 2 años vuelven como miembro. ¿Quién vive? Pastor, pero me caso, te puedes casar, pero mientras no tienes la oración del pastor, estás en fornicación, porque el pastor es el que da la bendición para que salga de la fornicación. El primer matrimonio lo realizó Dios en el huerto del Edén. ¿Quién vive? Y Dios ha dado el Espíritu Santo a los pastores para que los pastores celebren el matrimonio, para que tenga esa bendición y sale de la fornicación. Te casas por civil, ya estás casado por los hombres, por la autoridad que Dios ha puesto, pero el hombre no te bendice, porque está sin Dios, y tampoco no es pastor, tiene que ser un pastor que Dios le ha autorizado para que esas cosas, que vive. Entonces se casan, igualito sigue fornicación. Oración. Y esa fornicación va a salir. Si es que se llega a salvar, va a salir ahí donde dice 1 Corintios capítulo 3. Es lo que Pablo dice, mejor es casarse que estarse quemando. Que vive. Usted aprenda eso y haga eso, pues. Es un joven, una joven quiere casarse, ore al Señor que Dios le dé una esposa y la joven que Dios le dio un esposo. Aquí no se prohíbe que se case. Ahora se ha celebrado 2 matrimonios acá arriba. Así en privado, pero se han realizado 2 matrimonios. Ya están con la bendición de Dios. Ya no son 2, sino 1 solo. ¿Y por qué 1 solo? Porque Dios formó 1 solo hombre. La mujer la sacó de la costilla para que así ayude a idónea. Y cuando 2 jóvenes se casan, ya no son 2, sino 1 solo, porque el joven está recuperando la costilla que le sacó a Eva, para formar a Eva. O sea, la esposa viene a ser como Eva. ¿Quién vive? Pablo dice, ya no son 2, sino 1 solo. Y por eso el hombre tiene que amar a su mujer como a su mismo cuerpo. Porque jamás aborreció a su mismo cuerpo. Porque esa mujer con quien se casa es su costilla. Es su mismo cuerpo. Es el misterio del matrimonio. ¿Quién vive? Acá hay hombre y mujer, pero ya... Allá no va a haber hombre y mujer, por si acaso, allá no hay matrimonio.
Así que olvídese que nos casamos hasta la eternidad, no. Acá es el matrimonio. Después de acá subimos como ángeles al cielo y ya no hay allá matrimonio. ¿Quién vive? Ya. La hermana, como de dónde sacó la hermana, de la costilla del hombre. Va a ser un hombre allá también. Acá es mujer, para que sea ayuda idónea del hombre. Pero es su costilla del hombre, que vive. ¿Usted cree que es la costilla del hombre, no? Si usted se va a alguien que le cuente las costillas, una de su lado le va a faltar una costilla. Y cuando usted se casa, complete esa costilla. ¿Quién vive? Cristo. Es un misterio grande, ¿ya? Arriba no va a haber matrimonio, por si acaso. El matrimonio es acá. Y usted que está casado, ame a su esposa hasta la muerte. Y la esposa respete al esposo hasta la muerte. El esposo muere, usted queda viuda, puede casarse con quien quiera, si es que quiere casarse. Que mientras tanto el esposo no muere, no puede tomar otro hombre. ¿Por qué? Porque adultera. ¿Quién vive? Porque usted es la costilla de aquel que con quien se casó. ¿Y a su nombre? Entonces todas esas cosas hay que hacerlas ya. Ahí, ¿cómo se llama? Hay infierno y vida eterna. No hay purgatorio, por si acaso. No te dejes engañar, católico, que me voy al purgatorio y de los purgatorios salgo a la vida eterna. No, te vas derechito al infierno si no te arrepentiste. ¿Ya? Tu cuerpo se va al sepulcro, después va a resucitar cuerpo y alma al lago de fuego. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Pero si usted acepta que Jesucristo, Cristo lo perdona y se muere reconciliado con Dios, usted se salva. Anteayer, bueno, tu hermana ya, desde que comenzó la iglesia, vino la hermana. Ya. Tiene 32 años con nosotros. Tenía ya, ya se murió ya. Pero estaba en Argentina, y en Argentina no estaba en comunión con Dios. Llegó acá al Perú, no sé por qué motivo. Le vino una enfermedad, en vez de ir a la iglesia, se fue al hospital. El hospital se agravó totalmente. Pidió que le vayan a hacer oración, le fueron a hacer oración, se reconcilió, al siguiente día falleció lamentablemente. Pero se reconcilió, pues. Está en el hospital, no cree que esté pecado. ¿Quién vive? Esa persona está salva, pues. Estuvo un tiempo apartada porque se fue a la Argentina y ha estado. Ha estado trabajando, venía de vez en cuando, llegaba a veces a la iglesia y conversaba porque... Nosotros la conocemos, yo y mi esposa, porque ella está desde el comienzo de la iglesia. 32 años con nosotros. ¿Quién vive? Cristo. Y Dios mismo permitió que llegue al Perú, se enfermó, se fue al hospital. Pidió oración, fueron, le reconciliaron. Y al siguiente día se murió. Ya se murió. ¿Y quién vive? Cristo. Pero la otra no se reconcilió, pues muere en plena sesión pecaminosa. Igual que Judas, pues. Judas, ¿por qué fue condenado? Porque se suicidó, pues. Él se suicidó, pero pecó, pero no se suicidó. Lloró, derramó lágrimas y Jesús se conmovió y lo llamó. Dígale a Pedro que venga también. ¿Quién vive? Así le dijo. ¿Y a su nombre? Dios. Y el otro sí se perdió. El Judas se perdió. Él se perdió. Lamentablemente, ¿y a su nombre? Gloria a Dios. Ahora sí, espero que ninguno se pierda de acá, ya. No se pierda. Sálvese, aquí sea el último momento. Y cuando se enferme, no corra pues al hospital. Mayormente que se van al hospital, salen muertos de allí. Y muertos y torturados, ¿ah? Allí había un hermano ahí que... No sé de qué sufría, pero una enfermedad, creo que diabetes, una enfermedad leve, que Jesús también la sana. Usted tiene diabetes, una semana que no coma pues cosas que le hacen daño, si no come verduras o alguna cosa, y se pone a orar, una semana ya está sano. Gloria al Señor. Y después vive su vida normal. Gloria al Señor.
Él tenía diabetes y yo le decía que pase para orarle, nada, no pasaba. No tenía fe para pasar. Aleluya, y se fue al hospital. Se fue al hospital caminando normal. Y salió muerto, lamentablemente. Al siguiente día se lamentó de ir al hospital porque le comenzaron a poner cosas por acá, por la boca, no sé qué. Le abrieron por acá para que coma por acá o tomaba por allá. ¡Qué terrible! O sea, en vez de estar, de curar, lo torturaron. Y a su nombre. Y tampoco consulte usted al pecador. Pues. Usted consulta al pecador, está consultando al diablo. ¿Y el diablo qué más quiere? Vamos por acá, ven. Y te lleva al brujo. Aleluya. Esa mujer se perdió por confiarse en el hombre. Y era su familia. ¿Quién vive? Pero no saben lo que hace, pues. Ahí está el problema. No saben lo que hace. ¿Por qué cree que la brujería es normal? ¿Y por qué cree que la brujería es normal? Porque hay presidentes, autoridades que se van a los brujos. Fujimori iba a los brujos, a Huancabamba. Belaunde iba a Salas. Ahí va Belaunde. Y todos los demás, este que está preso, que fue últimamente presidente que estuvo en Estados Unidos, también iba a los brujos. Aleluya, que vive. Ese iba por allá por el Cusco. Imagínense. Lora, y termina pero mal. Lora, Señor, por eso el Señor dice, no seas como el burro, como el caballo sin entendimiento. Lora, Señor. Que Dios bendiga cada hermano, cada hermana, vamos a poner de pie. Hoy día vamos a pasar la cena. El Señor Jesucristo dice en la Biblia que la víspera que iba a ser entregado, tomó pan y dio gracias a Dios y lo partió y le dio a sus discípulos diciendo, tomar y comer, que este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Luego le sirvió la copa y le dio diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, pero vosotros se derrama. Cada vez que lo bebáis, mi muerte anunciaréis hasta que yo vuelva. Él va a venir a qué? A arrebatar su iglesia, a levantar su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que estemos, así como estamos acá, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor. Ahí nos vamos a las bodas del Cordero. Pero antes de las bodas del Cordero, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo es el que está en 1 Corintios capítulo 3. Algunos van a pasar como piedra preciosa, no se quema. Otros como oro, tampoco se quema. Otros como madera, este se quema. Otros como hojarasca, sí se quema. Otros como heno, también se quema. ¿Ya? ¿Y por qué madera? La madera se va a quemar, pero no mucho como la hoja. La hojarasca sí se quema rapidito porque hizo cosas que no tenía que hacer. Dice que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir de todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo de Cristo, sea bueno o sea malo. Lo malo lo va a quemar, nos salvamos, pero así como por fuego. ¿Ya? Y Dios no quiere que nos salvemos con fuego, quiere que nos salvemos como si fuéramos piedras preciosas. ¿Quién vive? Cristo. Y le doy una recomendación para que usted se salve como piedra preciosa, predique el evangelio, ore por los enfermos. ¿Ya? Ahí va cubriendo usted multitud de pecados, porque ese es el amar a los demás. El amor cubrirá multitud de pecados. Aleluya, ¿quién vive? Cristo. El amor cubrirá multitud de pecados. David tenía amor y por eso yo le perdonaba. Saúl no tenía amor, dos pecados y a Dios, y se perdió Saúl con dos pecados, los dos pecados igualitos, igualito que ese que se ha muerto, se va al lujo. Después se va con las manos con que murió, pues. Se va a un adivino, ¿qué cosa sería? Espiritista, algo así. Y le ha estado sobando en plena sesión de sobarle, creo, el cuerpo, allí donde ha muerto. Creo que le ha estado sobando con, ¿qué? Pues ha estado usando con velas, con cuyes, algo así.
Gloria al Señor, pero estaba en eso, pues. Y estando así, ahí en ese instante muere. Qué terrible. ¿Quién vive? Ya, para que usted tenga mejor convicción, predique, ya, gane almas, ya. Ahora, Señor, ese es mostrar amor a los demás. Usted sabe que se está yendo al infierno, usted no le dice nada. ¿Qué clase de amor tiene este amor? Su familia sabe que está yéndose al infierno, usted no le dice que la palabra de Dios, que se arrepienta, que tenga misericordia de su alma, sin ofenderlo, nada. Pero se le habla bonito, se le conversa, pues. Y se ora y se ayuna también por esa persona. Esa es parte del amor que tenemos por el prójimo. ¿Quién vive? Cristo. Vamos a dar gracias al Señor. Levanta tu mano para Dios, vamos a orar. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, Dios mío. He hablado tu palabra, que tu palabra no regrese vacía. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Mírenos con piedad, misericordia, Señor. No permitas que el diablo nos engañe, Señor, con huecas filosofías, utilizando a los hombres que están en su poder. Ten misericordia, ten piedad. Guárdanos, Señor, del enemigo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo del Espíritu Santo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas. Límpianos, lávanos, purifícanos, cuerpo, alma y espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Todo día, amén, Señor Jesús. Baje sus manos. Yo quiero hacer una oración por las personas que quieran recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. Los que están aquí, que todavía no han aceptado a Jesús, y los que nos escuchan por la radio, y usted quiere vida eterna, Jesús se lo ofrece gratuitamente. Usted no diga, no estoy en la iglesia, no estoy en Mamamarca, puede estar en cualquier otro país o en el Perú mismo, pero usted está escuchando, la fe viene por el oír, dice la Biblia, y oír la palabra de Dios. Usted al escuchar cree y hace esta oración que voy a hacer, Dios te va a perdonar y te puede salvar. Ora, Señor, aleluya. ¿Quiere recibir esta oración? Repetir esta oración, levante su mano, cierra tus ojos y diga conmigo, Señor mi Dios. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es tu Señor, te suplico misericordia. En estos momentos he oído tu palabra y yo creo que tu palabra es verdad. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.